¿Qué tal, amigos? Para los que estuvieron preguntando que cómo me doy cuenta de que hay que cambiar la cadena del tiempo, pues primero empezó con un sonido como si fueran las punterías. Se escuchaba como un tac, 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 un golpeteo. Y al estar viendo, primero lo que hice fue checar el tensor de cadena. ¿Cómo se checa el tensor de cadena? Lo primero que tenemos que hacer es quitar estos dos tornillos con un dado de 8 milímetros. Se quita de aquí y se va quitando, se va aflojando poco a poco de un lado y del otro. Ahí lo van quitando poco a poco para que vaya saliendo parejo. Ya cuando quitemos los dos tornillos, ahí sale. Cuando la cadena ya está muy floja, muy estirada, la prueba que vamos a hacer es para darnos cuenta si es el tensor lo que ya no hace la función. Porque cuando el tensor ya no sirve, al momento de presionar, se mete y eso no está bien. Porque debe de, cada vez que la cadena se va estirando, este va saliendo. Cuando la cadena va aflojándose, el tensor va saliendo poco a poco. Vamos a simular que se va estirando con el tiempo. Entonces llega un momento donde la cadena ya está muy estirada y el tensor ya no sale más. Entonces es cuando tenemos que hacer la prueba de que si este, como pueden ver, ahí ya topa, es donde está topándola con la cadena. Y si ven este espacio que hay, quiere decir que todavía la cadena está en buenas condiciones y el tensor también. Otra prueba que podemos hacer para saber si este todavía funciona es hacerle estos golpes. Si se llegara a meter, significa que este ya no sirve, hay que reemplazarlo. Pero este está en muy buenas condiciones. Como ven, no se mete para nada. Bueno, ya que hicimos la prueba y nos dimos cuenta que no es el tensor, y checamos que la cadena, por así decirlo, aún tiene vida, no alcanza a entrar del todo, lo vamos a ir metiendo así, como si fuéramos a apretar un tornillo. Y ven cómo se va metiendo. Hasta ahí. A veces tiene una traba y se queda. Ahorita no entra. Mira, ahí entró. Y así, una vez que ya está así contraído, ya lo podemos poner. Suponiendo que la cadena ya esté muy estirada y el tensor esté todo salido, este sería la prueba de que la cadena ya está muy suelta. Se metería todo el tensor y es donde de plano sí o sí se cambia la cadena. Y es porque como ya no tensa la cadena, está teniendo un juego, y ese golpeteo que se oye es porque está rozando con el metal de la cabeza o el cilindro. Bueno, ya que hicimos el diagnóstico, para poder poner este de nuevo, ya que esté así el tensor, ya lo podemos poner aquí. Y ahora lo que sigue es poner los dos tornillos. Ahí los vamos presentando. Igual lo vamos a apretar nada más al llegue en ambos lados. Bueno, ya que los pusieron al llegue, ahora sí le vamos a ir dando apriete. Así, poco a poco. No se dejen caer en un solo lado, porque si no pueden deformar donde asienta el tensor y es donde empiezan las fugas. Entonces tiene que ser parejo. No va muy apretado. Es aproximadamente como a 10 newton metros. Y ahí ya quedó. Ahora lo que sigue
es soltar el tensor. Cuenta que le vuelven a dar como si quisieran apretar. Y le van a soltar. Y van a ver cómo el desarmador se regresa hacia la izquierda. Y ahí quedó. Solito se debe de regresar. Ustedes no le deben de dar para la izquierda porque si no estarían tensando la cadena. Solito. Cuenta cuando lo aprieten y sientan que ya se va a regresar, lo sueltan y solito ahí debe de quedar. Después ya ponemos la tapa, este tornillo. Con un desarmador estrella. Con uno de estos desarmadores es ideal para estos espacios. Y no tengas problema. Y igual, no va tan apretado. Y eso sería todo. Si quieren saber cómo se cambia la cadena del tiempo con un cortacadenas, me ponen en los comentarios y hacemos lo posible por enseñar cómo cambiar la cadena de distribución del tiempo. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por verlo. No olviden suscribirse, darle like. Nos vemos hasta el próximo video.